Bueno, es extraño, pero era obvio que tocaba hoy esto, ¿no? Era un día en el que entendemos que la gente esté mal. Al final el año ha sido pobre, no hemos alcanzado el objetivo mínimo y bueno, al final hay que entenderlo. La gente quiere este escudo, este club y bueno, y cuesta asumir esto. Bueno, al final esto es cosa de todos, ¿no? Por supuesto que los jugadores somos quienes entramos aquí, hay que asumirlo. Es cierto, no se empezó bien, una vez que ya entras ahí cuesta. Y bueno, un par de veces que hemos tenido para salir, para dar un pasito al frente, no hemos estado bien y bueno. Al final entra en una tónica que no puntúa y cuesta mucho hacerlo. Sí, duro, duro. Pero bueno, insisto, era obvio, ¿no? Yo por lo menos entiendo que la gente esté mal. Nadie quería esto. Los jugadores somos los primeros afectados. Y bueno, sigue esto. Espero que el próximo año, pues bueno, el club haga un buen año y consiga el objetivo. Aunque suene extraño, el equipo ha estado junto, tenía las cosas claras, teníamos que estarlo para intentar esto. No se pudo hacer, pero tengo claro que la causa no es porque el equipo no estuviera junto. Teníamos claro hace ya que el objetivo era otro del que se planteó en julio. Había que aunar fuerza, lo hemos intentado y no se pudo. Bueno, insisto, yo entiendo que esté así, ¿no? Insisto, era obvio de que hoy la gente iba a expresar cómo estaba. El fútbol es tan grande porque la gente siente esto y bueno, nosotros le pedimos perdón, yo personalmente asumo mi parte de culpa, sé que por ganas, por actitud no queda, pero bueno, hay años que no quiere, que no suma, cuesta mucho, complicado, ¿no? Nosotros hemos estado centrados aquí, hemos intentado empujar. Yo creo que muy poca gente ha pensado en el próximo año. El objetivo era claro, complicado y creo que no había que perder fuerzas, ¿no? A partir del lunes ya se hablará, ya se informará y bueno, que cada uno vea cómo tiene el contrato.